El incendio inició minutos antes de las 8 de la mañana de este lunes en Mercedes Sur de Heredia, donde las llamas en segundos acabaron con esta casita y dañaron de forma parcial dos estructuras más. Parece que la chiquita del lado arriba estaba travesando con unos fósforos y con el galón del cilindro del gas. Ella fue la que lo provocó. No, dos casas y una casa también. Un negocio, un súper, y la casa de mi hermana y la otra casa también de mi hermana. Dos casas de mi hermana más un súper. Producto del incendio, los bomberos debieron realizar un rescate, pues una mujer permanecía atrapada con su bebé dentro de la estructura. Al llegar al lugar, tenemos una señora y su bebé están dentro de la vivienda. Se procede a lo que es la extracción del bebé y la señora. Asimismo, al momento se han atendido cuatro pacientes, los mismos solo con problemitas de humo y están estables en este momento. El siniestro se dio 100 este y 15 metros al sur del Colegio Montebello, donde los bomberos realizaron investigaciones para determinar con certeza cómo inició el fuego. Nosotros estamos en barrio Mercedes, Mercedes Sur de Heredia. Tenemos dos casas afectadas, aproximadamente 250 metros cuadrados. En total, 10 personas vivían entre esas dos viviendas. En la primera vivienda, a la llegada de las unidades del cuerpo de bomberos, que se encontraban dentro de la vivienda, se realizó una entrada forzada y logramos sacar a tres adultos y dos niños de la primer vivienda. En total, la Cruz Roja atendió cuatro personas afectadas por inhalación de humo.